¿Le ves, no? Acá cerquita, ¿ve? En ese palete que se va a hacer, está su piquito apagado. ¿Le ves? Es una garza, una garza, ¿ve? El chiringuero tiene ese madrugador. El chiringuero, por ejemplo, yo más alto, como ya tengo edad, trabajo de noche. Yo dentro a las 8 de la noche, termino de trabajar a las 2, 3 de la mañana, duermo hasta las 5, a las 5 me voy a recolectar mi late. A las 8 acabo de laminar, ya me duermo hasta las 3 de la tarde. Tengo mi baño, mi almuerzo, tranquilo, a las 8 nuevamente salgo. Y sale más cantidad de látex porque sombra gotea más. Por eso el corte ya debe estar practicando a 30 grados, así como hago este. ¿Para qué? Para que no quede las curvitas, porque siempre no se corta bien parejito, siempre hay desvío. Mi nombre es Armando del Arco Guamaní, soy actualmente presidente de la asociación AFAPROCAP del río Pichis y soy el fundador también de esta asociación. Mi pueblo ha sido fragilado por abusos que ha habido acá de los chiringueros antiguos que venían de otro país, ¿no? Había brasilera como también inglesa, explotaba a los nativos, agarraba y les esclavizaba, inclusive mataban a sus familiares. Es una historia, ¿no?, de nuestra etnia, de nuestra raza. Y eso es lo que más me ha dolido a mí. Como iba creciendo, ya dije que esto tiene que cambiar, ¿no? Dios tarda, pero no olvida a sus hijos, ¿no? Entonces ya ahora vivimos más tranquilos, cada cual en nuestras comunidades. Venía el chiringuero, el campeón. Al laboratorio. Por ahí. Mi nombre es Steve Basualdo Villanueva. Actualmente ocupo el cargo de gerente de la Asociación de Familias Productoras de Caucho. AFAPROCAP, en siglas, ¿no? Y la idea de la asociación de la AFAPROCAP es en realidad de acopiar el caucho que hay en todo el valle, en las comunidades, y ser un puente con el mercado. Cítrico, más bien es importante que sigas sacando látex. Porque los socios de AFAPROCAP actualmente son 120, distribuidas en más de 100 comunidades que tiene Puerto Bermúdez, todos de la etnia Xáninca, y por ahí debemos tener unos 5 o 6 familias que son de la etnia Yanesha. La industria del caucho en el Perú está en nada, está en cero, no existe máquinas que se puedan trabajar, sobre todo en el campo. Muchas de las máquinas que tenemos aquí han sido producto de ensayos, ¿no? De prueba y error, prueba y error. Hemos tratado de buscar la manera de usar menos químicos o químicos más amigables con la naturaleza, poder conservar, por ejemplo, el látex mucho más tiempo, porque el látex se coagula naturalmente a las 8 horas de haber salido del árbol. Cinco le pones. Hace como 3 años atrás hemos descubierto que hay un producto mejor que las láminas que vendíamos inicialmente, que son las mantas enjebadas, cuero vegetal o biotextil. Nosotros queremos en el futuro tener una planta acá que produzca ciertos productos derivados del caucho natural, que proviene de nuestros bosques,
que cuidamos, que no tumbamos, que no deforestamos y hacemos un aprovechamiento sostenible, ¿no? ¿Cómo ayudo para que los socios que tienen esta planta en las comunidades puedan venderla? ¿O cómo podemos hacer para darle un valor agregado a esto? Eso es lo que me apasiona, un poco que me incita a ver qué hacemos más, qué podemos mejorar, cómo podemos hacer. Eso es lo que me tiene atrapado acá, en verdad. Yo me siento contento, ¿no? De seguir conservando el bosque, porque si vamos a depredar a todo, con el tiempo nuestros hijos ya no van a conocer madera, no van a conocer animales, ni medicina, ¿no? ¿Qué sería nuestra vida? Terminaríamos nosotros también. A mí me gusta porque es un trabajo, sin darte cuenta, estás conservando la biodiversidad, porque tú sabes que el bosque es nuestro mercado, nuestro hospital. Gobierno del Perú. El Perú primero.